chicas, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Miren, aquí estamos ahorita acabando de almorzar. Y pues aprovechando que estamos aquí, queremos aclarar algo. Como sabrán, muchos saben la noticia que pasó, la tragedia que le pasó a mi tupifa, que pues accidentó y lamentablemente falleció su esposa y su niña. En verdad, se siente bien feo, pues mi tío, un miembro de la familia, alguien muy querido, y pues yo sé que muchos de ustedes me han estado mandando mensajes. Incluso yo subí un video ayer, que era un video que yo tenía programado. Bueno, de hecho a veces hay videos que yo tengo grabados ya y que no los subo para tener material para el día que yo descanso, que son sábado y domingo, pero el video lo tenía guardado. Sí, quería decirles que pues que pasó esa tragedia. Ahorita mi tío pues anda allá con la familia, con mi carnal Amay, que lo está apoyando, y muchos familiares que pues hay allá, familiares de doña Erika y pues familiares de nosotros. No sé qué decir, no tengo palabras, porque es una situación por la cual pues yo no he vivido. Ya hablamos con mi tío, ya le dimos el pésame y todo, y pues bueno, no nos queda más que seguir adelante. Así que no se vayan a incomodar, no se vayan a molestar, porque tal vez yo siga grabando y grabe como si nada pasara. Quería darles la información de que sí, falleció su hija y falleció su mujer, y pues su niño está, bueno, ya está bien. Creo se quebró un brazo y una piernita, pero ya lo operaron y creo que ya está bien, fuera de peligro. Nomás que pues sí, están pues muy, muy dolidos, y aquí, de hecho aquí en la casa no quieren ni grabar la familia aquí, porque por lo mismo que se sienten mal. Pero yo no sabía si seguir grabando o parar esto de la grabada, pero también tienen derecho ustedes a saber pues qué pasó. Así que pues bueno, lamentablemente pasan tragedias y pues no cuestan más que pues salir adelante. Así que les pido por favor, no se vayan a molestar porque hago video, o qué prefieren, que deje de grabar o que ya no sigamos transmitiendo, grabando para ustedes, o que sigamos para adelante. Yo sé que es algo que no nos pasó a nosotros, y pues bueno, sí nos pasó a nosotros, porque mi tío es muy, pero muy, muy cercano a la familia, y pues bueno, lamentablemente le pasó eso. Así que por ahí muchas gracias a todas las personas que mandaron mensajes, se preocuparon, dieron el pésame, me de todo corazón, gracias, Dios me los bendiga por tener tan lindo corazón. Y para las personas que se molestaron porque subí video, no se molesten, yo tengo a veces videos programados ya para subirlos y pues tenía que liberarlos. Así que no los culpo, porque igual, incluso hasta Vivian, le pasó lo mismo a Vivian, le mandaban mensajes que por qué subía video. Es que hay veces que ya tenemos videos programados y tenemos que subir, o sea, ya se suben automáticamente. Y pues ahora sí, es decisión de ustedes si quieren que sigamos grabando o pues le paramos. Pero mientras tanto, quisiera pedirles, pues ahora sí, que muchísimas gracias y no sean malos. No sean malos, recuerden que a cualquiera nos puede pasar y pues ya saben que va pelada la cosa. Bueno, solamente quería aclararles esto. Acabamos de almorzar ahorita, ayer se hizo un chilito en verde y ahorita este día, pues no sé, no queremos salir, aparte de que se siente un poco la pena, se siente todo muy deprimido por aquí, y pues bueno, yo quise dejar de grabar, pero también sé que tienen derecho ustedes a saber cómo está la situación, cómo está la familia. Así que espero que estén pasando un bonito día, y en verdad les digo de todo corazón, agradezcan a Dios de que cada día amanecen vivos, respirando, vivitos y coleando, como dicen aquí en el rancho. Así que vamos a seguir con lo que sigue del día. Voy a seguir normal, bueno, normal, para que ustedes pues no se sientan mal, no se agüiten. Ya saben que pues bueno, tenemos que salir para adelante. Así que pues bueno, espero que tengan un bonito día, hayan desayunado, que estén de buenas, y si están agüitados, pues hay que echarle guamazo para adelante. No sé qué vamos a hacer hoy, no tengo idea, a lo mejor salimos, a lo mejor no. Ahorita pues le estaba comentando a mi papá que fui a cerrarlo al doctor, fui a checarme porque creo que se me subió un poco la presión,
pero también le echo la culpa que apenas hace unos días estábamos con la familia aquí conviviendo y se nos ocurrió pasarnos en la báscula. Van a creer que en un mes subí 4 kilos. Increíble, no lo puedo creer. Yaris no sé si bajó o subió. Ah, Yaris subió 1 kilo. Medio kilo. Yo subí, estaba yo en 96 kilos. Ya casi voy para los 100 kilos. No puede ser, en verdad. Y últimamente me estaba dando como piquetes en el pecho, como que cansancio, me quitaba mucho. Y pues fui a checarme la presión a ver qué tal andaba. Y sí, me dijeron que pudo. Tal vez pueda tener hasta colesterol, imagínense. No, hombre, la neta, está la cosa, pues, vea. Así que vamos a ver qué sigue con el día. Quiero informarles todo. Eso fue lo que pasó. Mi tío está bien. Bueno, está algo golpeado. Su niño ya está fuera de peligro. Lamentablemente falleció su mujer y su niña. Pero, pues, bueno, hay que seguir para adelante. Ahí por ahí, si quieren mandarle un mensaje a mi tío por ahí, pueden mandárselo ahí a su Facebook o comunicarse con Maggie, porque Maggie es la que está allá con él, está en Estados Unidos y pues nosotros estamos aquí. Mi carnal Michi se quería ir, pero como está muy frío para allá y aparte como está muy peligroso por lo de la pandemia, pues está un poco complicado, así que bueno, poco a poquito pues vamos a echarle para adelante. Así que no sé qué hacer con estos 4 kilitos que ya se me subieron de más. Yaris nomás subió medio kilo, van a creer eso nomás, esa mujer. Será porque casi no come, ¿eh? O si come. Vamos a ver qué hacemos en este día, así que los acompaño, no se vayan a aburrir. Estamos aquí grabando para ustedes, para que no se aburran. Así que, guaches, vamos para adelante. El guache anda con todo. Michi viene a rifársela todo por todo. Dice que va a probar su nuevo diente de la suerte. Axi, ¿cuál es el diente de la suerte? No. No, es el otro, ¿no? Vamos a cargar el nuevo diente de la suerte de Michi. Vamos a ver qué tal nos da. ¿Estos es micros hay en Estados Unidos? ¿Hay en estos? Se puede saltar, pero bueno. Miren, estas maquinitas aquí, no sé si las hay donde ustedes viven. A ver, Michi, cuéntales de cómo es el tipo de esta máquina. Ah, yo siempre bien. Pero, ¿cómo? ¿De qué trata? Vengo a eliminar las máquinas que tiene. Mira, esto es el dinero que tiene la máquina abajo. Es el dinero que tiene la máquina abajo. Juntos, creo, ¿no? 1550 es lo que tiene la máquina. ¿Cómo se llaman estas máquinas? ¿Cuánto dinero tiene la máquina? ¿O no? ¿Cómo se le llaman a estas maquinitas, Salo? ¿Cómo se le llaman a estas maquinitas? José. Saqué 40. Oh, no sé. No sabe de cómo se ven, pero aquí estas máquinas son muy, pero muy populares aquí. Mira. Y hay muchas, ¿verdad? Y sí. En las cachimos hay estas, en las cachimos puras. ¿Estas? Sí. Ay, son buenos, los tiros, va. Miren, se trata de unir cada... las banderas. Cada hoyo tiene sus banderas. Vean, y acá se nos van marcando. Yo aún no lo entiendo bien, pero supuestamente sé que la bandera de México es la que te da más. Porque sé que tiene el número más alto. No. Luego la de Brasil, la de Argentina. ¿Pretz? Ahí está. Ahí voy. Aquí, 50 pesos. ¿Dónde? Aquí. Y aquí son bonos. A ver. No sé si cae. Ten. ¡Ay! Dale, pues, el diente. Dale el diente de la suerte, pues. Dale. Eso. Sí, sí. Este es el de la suerte, el Buda de la suerte y el diente de la suerte. Mire. Te estoy diciendo un Buda. Y van a ver la diferencia. ¡Ay! Casi. Ahí está. Sí funciona, mira, el diente de la suerte. El Buda, gallo. ¿Cuántos tiene arriba? 1500. ¿Con 50? ¿Con cuánto? Entonces con 40. Vamos a ver. Michi, lo que tiene que siempre ha sido bien vicioso los videojuegos, ¿eh? Y más estas máquinas de dinero. ¿Has jugado la de 10 pesos?
Sí. No. 50. Oh, no. ¿Cuánto es 160? 80. A la fija. Antes de jugar a Tihuachi, hazlo tú. 80 el primer juego. Y sacamos de la sala. ¿Ya ven que sí funciona el viento de la suerte, bueno, y el bulo? El bulo, dime. ¿Ya? ¿Yo? ¿Ya sacaste para las aguas ya? Ya salió las aguas ya. Tihuachi. Tihuachi siempre ha tenido suerte para los juegos, la verdad. Ah, oh, ¿y sabes por qué tiene suerte? Porque vienes conmigo también. Sí. A la primera, ya ves. Vamos a ver si ganamos más. ¡Aló! ¿Se ve mejor sobrar un pelote así? ¿Cuánto? 100. A suerte nomás. Es que ya perdí mucho. Ya me eché un jueguito yo. Y van a creer que no tengo nada de suerte yo. Le eché 20 pesos y los 20 pesos se me fueron como el agua. Michi todavía me jugando ya, allá ando el bachiller jugando. Y pues nomás me vine a sentar un ratito aquí, pues, en que él anda jugando. Es que yo la neta no le entiendo para nada el juego, él ya le entendió bien. Y pues ya se ganó como unos 200 pesos el bache. Y empezó nomás con 40. Se ganó ya como 200 aparte de los 40. Pero pues, le digo que está chistoso porque le echa y gana. Pero se vuelve a quedar otra vez con lo mismo. Así que queda en lo mismo o si no, sin nada. Yo casi no soy tan fanático a los juegos así. Ni a los videojuegos, nada de eso. Casi no, como que me aburren. Casi no me gusta eso. Así que ahorita vamos a esperar mientras que él acabe de jugar. Y pues ya necesitamos otra agüita o algo. Y irnos para la casa. Así que mientras en lo que acaba Michi de jugar, vamos a ver cuánto fue lo que invirtió, por decirlo así, y cuánto fue lo que le ganó. Chequicia de última hora. Entraste con 40 pelucholares. 40. ¿Cuánto ganaste? Compré una. ¿Quién está sudado? Mira. Compré un agua. Te lo tomas muy en serio, pues, va. A ver. Ajá. Compré un agua de 15. No se mete lo que... Ah, ok. Lo haré de ahí el dinero. Ok. El agua de 15. Uh-huh. Tengo la paleta 20, 35. Uh-huh. La tuya otros 15. Ahora tuya otros 15, 35. 50. Uh-huh. Yo tuve 20, 70. Uh-huh. ¿Cuánto estamos ahí arriba ya? 30, ¿verdad? Uh-huh. 30. A ver, saca tus 40 y mete el 70 a la ganancia. A ver tu ganancia. Hasta pesos ganaste. 10, ajá. 20, 30, 40, 50, 60. ¿Son 20 y más 70? 90. No son 20. ¿Cuántos son ahí? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pon 60. Saca 40 de ahí, te sobran 20. Más 70. 90. Esa fue la ganancia de Michi. Se ganó 90 pesos en tan solo... Luego todo lo que comimos. ¿Como en una hora, va? Mira, comimos todo esto gratis y todavía nos quedó dinero. A ver, pone. Todavía ganamos. Con ese dinero te ganas por subir el caballito. Ajá. ¿Cómo lo ibas a hacer? Me subí yo. Tihuachi es muy vicioso a los juegos, la neta, vamos. Y hasta eso, tiene hasta suerte y gana. Guachi, hijo de 7. No ocupan dinero para venir, si vengan, sí, juegan máquina. Pero si pierden. Ahí está. Ahí está. Era la paleta de fresa, ya vi. ¿De qué será? Hasta la fresa está allá abajo, ¿sí? O sea, es de melón. Yo creo que de sandía. Es una mini sandía. Yo me tomé mi agua de cítricos. El receptor me recetó salir porque dice que estoy muy estresado. Yo me tomé dos aguas y una paleta.
Vamos a parecer palomas. Ahora salimos solteros. Andamos de solteros. Pero no, no vamos a ver guachas. Vamos a ver unas. No. Eres fiel a... Soy fiel a mi vieja. Él sigue mi ejemplo, ¿eh? Le digo para que sepa. De cine. Está bien. Por eso les digo, se batalla mucho para encontrar una mujer, como que poner el cuerno así como por una aventura loca, no les conviene. Chavalones, no les conviene. No, hay que portarnos bien y salir, pero sin ser malista, a distraerse un rato, tomarse una agüita, qué sé yo. Con formas sanas de divertirse y distraerse. Yo fui al doctor hoy y me checó la presión y dice que... Bueno, me dijo que necesitaban como salir, retirarme un poco. Invité a Yaris, pero Yaris se quedó en la casa, no sé qué haciendo, que dijo que no quería salir. Así que pues, Michelle me invitó y bueno, aquí andamos. Pero sanamente, sanamente. Ya en un momentito más vamos a ir para la casa a ver que vayamos por allá. Tú manda a mi mujer por allá. Mira, ¿sí van a haber bailes? Va a haber bailes, pero no va a haber feria. ¿Se cancelan? También hay Zacapuato, si va a ser. No, estará. Zacapuato, no, va a haber feria. Solamente va a haber bailes, va. Uh-huh. Miren. ¿Cómo que no? Cierre de feria. Ahí dice. Zacapuato, mira, fíjate, Zacapuato. Pero sí va a haber feria. No, va a haber puro baile. Van a cancelar los bailes. Hola, Gael. Miren, aquí estamos ya con Yaris. ¿Sí? Con Gaelito. Iremos a dar la vuelta aquí al centro. Que por cierto ya es día número 2. Nos quedamos a dormir aquí en Mejucos y pues iremos a dar la vuelta porque estamos ahora, es máximo. Ajá. Nos quedamos a dormir en la casa de los suegros. Yo me levanté temprano. Bien dice el dicho que... ¿Cómo va? El que duerme en casa ajena muy temprano se levanta. ¡Oh, oh! Ah, no, eso no es como que... La Chabela, ¿ira cuánto pajito de ira? ¡Jo! ¿Qué vienes? Con su batanejo, ¿te pagas? Ajá. ¿Y de qué es cuánto pájaro ahí? Pues es temporal, de pajaritos. Y allá también hay aquí en Cabina. Mira. Bueno, aquí estamos entrando apenas el pueblo de Bejucos, Estado de México. Está bien padre que casa de ira. ¿Qué es la de mi padrino? Hacen los vidrios. Aquí, sin todo aquí. Ahí está una casa que me venden y ahí también. Aquí, ahí por un lado. Está por un lado la presa. Pero dicen que cuando llueve mucho, tiene la gente pendiente de que no le vaya a caer. O derramar, qué sé yo. Oiga, él. Tía Rosa, me viene la. Yo tengo uno. Un bigote. Pero no con relleno de chocolate. Es el chocolate que se va a tener relleno. Pero no es pan. LP. Punto E. Y ramas. Chulada. Miren, aquí cuando hacen feria en lo que es este mes de diciembre, todo esto, lo que es esta calle, todo esto donde está un tráiler, no sé si es una notamera hasta allá abajo. Todo esto aquí ponen de juegos aquí. Aquí ponen el dragón, ¿va que sí? Aquí, aquí en esta parte. El dragón chiquito y el grandote. El chiquito y el grande aquí adentro. Aquí ponen los... aquí ponen los, las motos. El carrusel. El carrusel. Los caballitos. Los caballitos. Y aquí, aquí, aquí los carros chocadores. Donde está el tráiler, allá ponen lo, la Himalaya, ¿va? Aquí ponen como el, un gusano que está muy extremo. Acá por cierto. Las tazas locas. Las tazas, allá la rueda de la fortuna. Miren ese icono. ¿Ese icono tú qué quieres decir ese iconito de ahí? No sé. Bueno. Bienvenidos a Orejas. Ahora no lo decoran, ¿va que no? Siempre lo decoran, ¿no? Vean, y todo cerquita del panteón. Por si llega a volar un guache ahí luego en corto lo pone. ¿Cómo es? ¿Y pues? No ha pasado accidente. Bueno, que yo sepa, no, no ha pasado accidente. Pero aquí todos ponen juegos aquí. Como esta gente no les da miedo aquí, partiendo aquí cerquita. Vean, aquí antes, no sé si vaya a estar abierta, no les prometo nada.
Pero les voy a demostrar aquí donde era donde yo estudiaba cuando venía a la primaria. Si ¿Sí ven esa barda anaranjada que está frente donde está el niño camisa roja? Okay. Toda esa barda aquí es la escuela primaria Melchor Ocampo. ¿Vas a creer que me aprendí un código de aquí o no sé qué sea? La clave, y me la aprendí, la traigo de memoria. Mira, 15DPR1148Y. Es un recuerdo que yo lo tengo en mi mente, una clave, no sé ni de qué es. Mira, te digo porque no hemos llegado, y no alcancé a leer ni nada. O sea, eso yo lo traigo yo desde la infancia, traigo esa clave yo. Yo me la sabía, yo no me acuerdo. Antes de juegos también hay un juego de carritos que ponías un código y se deslaqueaba. También me hacía la clave. O sea, son recuerdos que los traigo desde cuando era niño. Yo no me acuerdo de eso. Mira, ¿sí ves el abajo? Es el sector, CCT. El sector educativo. 15DPR1148Y. 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 36 de las primarias. Tenía un juego que se llamaba. No sé si conozcan un videojuego que se llama Super Nintendo. El Nintendo 64. Muchos de ustedes al ver, a lo mejor, otra no creo en estos tiempos, pero antes, como en mi época, y aún hay todavía, jugábamos mucho el Nintendo, que era el Nintendo 64 y el Super Nintendo. Esos eran los Nintendos que nosotros jugábamos. Ya ahorita hay puro PlayStation, puro Xbox y que no sé qué tanto, que ya aparecen los monos que están vivos. Y tengo un recuerdo desde que tenía yo como 8 años de un videojuego que se llamaba Vigilante 8, un juego de carritos. No sé si por ahí sus hijos lo conozcan. Me sé la clave todavía, incluso esa clave yo la uso hasta para poner a veces contraseñas de Facebook, qué sé yo. ¿Cómo va a ir a...? Bueno, no la tengo, les digo para que sepan. Se llama JTBT7CFD1LRMGW. Esa es la contraseña del videojuego que yo jugaba cuando tenía... ¿Qué era cuando yo tenía 8 años? Era un videojuego. Pero tienes que decir tus claves. No, pero no es una clave de que ya la tengo yo en algo, que la tenga yo en uso. Es una clave que yo la usaba antes. Como la puedas, pero algo, pero no, o sea, no te sale la, yo no la uso para nada. Si quieren pueden calar y van a ver que no van a lograr nada. Es la clave que tengo yo en mis cuentas bancarias. Y en las de Yaris también. Bueno, este día no lo voy a grabar mucho porque estamos acá con los suegros. Chance vamos a grabar, pero si grabo sería para el otro vlog. No lo quiero hacer tan muy largo para que no se aburren. Me temo que va a ser todo por hoy. Mira, Gallito, voy a pasar el topi de alito porque ya pasé dos topis de bien de frente. Y lo malo de estos carros que están bajitos. Bueno, es todo por hoy. Y pues Dios me los bendiga. Gracias por ver este videoblog. Espero que no se hayan aburrido. Y le voy a echar bien. Ahí por ahí. ¿Cuántos ojitos? ¿Cuántos ojitos, Gael? ¿Cuántos ojitos? ¿Cuántos ojitos? ¿Cuántos ojitos? Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. Un saludo. Vean que es foto. Así que, bueno, guaches y guaches, estamos. Dios me los bendiga. Por si mal, cuídense bien. Dios me los bendiga una vez más. Y nos vemos en el próximo video de Paquito Vlogs. Cuídense mucho. Les mando un beso y un fuerte abrazo para todos. Bye, bye.